Pues para nuestros oyentes de la radio han estado escuchando esa canción de Head Candy, que tanto me gusta porque claro, es jueves y rozamos ya el fin de semana y como no, en Vitoria, bueno, pues aunque yo siempre presumo de esa parte guipuzcoana, y hoy estoy acompañada de otra guipuzcoana, aquí es Pincho Potio, aunque ya se va exportando, como lo he dicho siempre. Vamos a dar, os doy también, vamos a decir hola a nuestros videntes de SQTV con nuestra cita en Vitoria. Esta semana tenemos una nueva escritora, un nuevo libro, vamos a hablar de ello, estoy encantada porque además tengo un poquito de esa tierra mía aquí, esa parte, ¿no? Que es Tolosa, es Guipúzcoa. A vosotros también, a deciros, bueno, nos hemos quedado un poquito ahí sin cobertura en el directo de Facebook, bueno, pues bienvenidos y bienvenidos, que volvéis a tener otra vez esa red, que no sé lo que es lo que está pasando con la red últimamente. Estábamos la wifi, qué coste. Y bienvenidos, y aquí estamos, como os decía, con María Morales Caso. Un apellido, además, así como su historia. Bienvenida y hasta tu casa y ya, micrófono abierto. Pues encantada de la vida, Patricia, de estar en el programa. A mí me gusta, yo te he dicho, además se lo estaba diciendo a off the record y al micrófono cerrado. A mí me gusta destripar a las, entre comillas, vamos a encomillarlo, destripar a las personas en el sentido de saber por qué, cómo se llega, ¿no? Porque vamos a decir que este libro tiene un título muy sugerente. Yo te decía, yo estuve en la presentación y yo le decía que daba titulares para la vida de uno mismo, no titulares grandes para periódicos, sino un titular que uno se apropia, que uno se queda. Uno de ellos era el que yo te decía, ¿no? Cuando tú haces algo hacia los demás, cuando te comprometes con la vida, ¿no? Para ayudar y a enseñar lo que sabes, que puede aportar o no, cada uno coge, eso es muy libre, el universo conspira para ayudar. También me pasa encerrado, te comentaba que a veces suelo cogerme espacios para poder estar tranquilos. Tengo dos hijos, bueno, tengo tres, lo que pasa es que uno falleció y ahora tengo dos hijos y con muchas responsabilidades. Y le comenté a mi marido que necesitaba estar los viernes a la tarde tranquila, o irme al cine o por lo menos reflexionar. Y como estaba trabajando un poco también en la novela, dije, bueno, me voy a servir bien para ir haciendo bocetos de ella. Pues en esos momentos iba pensando cosas, ¿no? Y entre otras cosas pensé lo que has comentado, ¿no? La vida tiene que dedicarse a dar lo mejor de uno, pero no solo para que tú te vayas construyendo, sino que además vayas aportando lo mejor de ti a los demás. Y luego coincidió que para muchos libros y publicaciones que yo había leído para poder documentarme como labor de campo para la propia novela, todo lo que yo reflexionaba esos viernes por la tarde, cuando yo me tomaba un tiempo para mí y para poder pensar y relajarme, todas mis reflexiones las veía escritas en libros de cierta entidad, donde de alguna forma te daban un espaldarazo para poder encajar la vida, porque la vida está bien, pero a veces es un poquito pesadita. Y Entonces, llevar sobre todo, eso es. sí. Bueno, pues lo comenté ayer un poco en la presentación, la vida te va haciendo pasar por diferentes situaciones muy complicadas y yo no sé si es porque tenemos un instinto de supervivencia o porque somos humanos o porque hay algo dentro nuestro que nos invita a dar lo mejor de nosotros. Yo siempre he pensado, bueno, pues perdí un hijo, pero ¿qué voy a sacar bueno de esto? ¿Qué voy a sacar lo mejor? Es muy duro oírte hablar así, en principio porque, bueno, pues yo soy madre también, pero bueno, da igual, yo creo que cualquier ser humano puede entender que la pérdida de un hijo, uno está preparado para despedirse de sus hijos, pero nunca para despedirlos, ¿no? Bueno, les da la bienvenida a este mundo, pero no está pensando en tener que despedirse. Oírte hablar así. El hecho de que aprendes de todo lo malo, ¿no? Y algo tan tremendo como es perder un hijo, a mí de alguna manera también me llena de esperanza, ¿no? Porque creo que quizás estemos empezando a poquitos, pero siempre digo que una playa está hecha de pequeñitas partículas de arena, ¿no? Y hacen una cosa muy grande. Con el tiempo, con erosiones, llega a ser una playa. Y oyéndote hablar, me queda la esperanza que quizás. Le voy a quitar el quizás.
Me queda la esperanza que el mundo pueda cambiar, vaya a cambiar. Pero precisamente para no quedarnos enclaustrados en lo malo, ¿no? Sino que aprendemos, cogemos la parte buena y de alguna manera la expropiamos hacia los demás y en tu caso la traduces en un libro. Sí, hay cosas tan sencillas como educar igual a los hijos, que tampoco es que sea sencillo, también tienen su infíbulis. Yo me acuerdo que mis hijos en algún momento, pues bueno, pues no sé si se puede hablar de falta de respeto, pero bueno, se portan un poquito mal. Y yo les decía, es que yo no me voy a portar con él. Es que yo no me voy a portar así. Es más, no te puedes hacer una idea de lo que te quiero. Y la pena que me produce lo que me estás haciendo, lo que me estás diciendo, ¿no? Y eso lo traslado a la vida, o sea, la vida a veces es muy dura y aunque me vas a perdonar, te da muchísimo por saco. Sí. Y entonces digo, pues... No te voy a perdonar, es tal cual, la cosa es real. Entonces digo, pues no me da la gana, yo no voy a dar por saco, yo voy a hacer todo lo contrario. Entonces, yo incluso tengo la virtud de cuando veo a una persona, siempre veo lo mejor de esa persona, me llega a los ojos y es que encima se lo digo. Entonces, eso ayuda a establecer una conexión con esa persona. Esa persona se relaja, porque igual ella no se lo está midiendo. Y como tú eres una persona más objetiva, pues eso ayuda pues, a crear una cierta, no sé si conexión, pero por lo menos ya hay un hilo que te va uniendo a él. Es que yo creo, ya te has dicho dos cosas, yo creo que no sabemos mirarnos, ¿no? No sabemos vernos. Ni siquiera somos capaces de ver lo que los demás ven en nosotros, sobre todo cuando son cosas buenas, ¿no? Yo recuerdo en Irún había un fraile, hice con él un curso de control mental, y uno de los ejercicios era mirarte en el espejo. Pero fíjate qué cosa más tonta, que uno se mira al espejo, pero para peinarse, para lavarse los dientes, para maquillarse, determinado, no. Mirarse en el espejo, mirarte a los ojos en el espejo. ¿No sabes qué ejercicio tan tremendo es? Porque todo el mundo que yo que lo he hecho, uno termina llorando, porque realmente estás viéndote a ti misma y empieza a salir eso que llevas dentro, ¿no? Yo siempre digo a esa niña que llevas dentro, ¿qué guardas, qué ocultas, qué no enseñas porque le han hecho daño, porque no quieres hacerla daño y procuras que... prevalecerla de cualquier tipo, ¿no? de males. Y es un ejercicio muy bueno porque de repente uno se ve, uno dice, es que me estoy viendo, es Patricia la persona que yo estoy viendo ahí, ¿no? Yo digo que son cosas que no sabemos hacer, tenemos que tener a alguien que nos, o nos lo enseñe pero bueno, después de este alegato, que la entrevista no es mía, sino que es tuya, vamos un poquito a... Centras en mujeres, pero también hablas de una cosa tan importante, que es muy bueno que las mujeres vayamos hablando y abriéndonos, que es el sexo, erotismo. Pero dentro de una elegancia, dentro de un romanticismo, porque el erotismo y el sexo también puede ser romántico, no tiene por qué ser burdo. Está muy bien eso de romper ese tabú, ¿no? Las mujeres, cada vez somos más las que hablamos de sexo abiertamente, pero todavía hay una pequeña, y te voy a decir una cosa, te voy a dar un pequeño dato. Cuanto más jóvenes, más tabú. También, sí, bueno, también es porque se sienten muy atadas y tienen muchísimos complejos. Es que la edad es un grado y cuando eres joven los complejos es que acaban comiendo tu vida. Lo estoy viendo con mi hija misma, mi hija tiene 13 años y mi hijo también tiene 15 y los complejos es una muga, es una limitación para ellos. Y el sexo desde luego no es una limitación. Cuéntame del libro, ¿qué es lo que más complicado o más difícil te llevó? Porque tengo la sensación de que este libro hay mucho de María. Bueno, yo creo que desde muy pequeña, comenté ayer en la presentación, hay muchísimas cuestiones que te chirrían, ¿no? Entre los dos sexos y sobre todo ha habido una pelea importante en mi familia. Yo tengo un hermano que tiene un año mayor que yo. Y ahí le permitieron unas cosas que a mí no. Incluso hasta me acuerdo que mi padre organizó una vez en vacaciones una salida al monte y como era chica no me dejaba ir. Pues pata ley y al final me fui con él.
porque me parecía mucho más fascinante ir con ellos y aprender esas cosas de la naturaleza, ¿no? Pues no sé, hasta encontrar gusanos, que es lo que iban buscando para ir a pescar, ¿no? Y cuando fui madre y tuve mis hijos y vi que eso también tampoco se nos valora, ya fue como una especie de reivindicación. Para mí el libro, y hemos estado hablando también a mi profesor cerrado, pues estás escribiendo poesía, el libro fluyó. El libro es como que algo se abrió en la mente y empezó a surgir, a surgir y a surgir, y yo lo único que tenía que hacer era recogerlo. Yo creo que cuando vas viviendo hay acontecimientos, hechos personales, noticias, vivencias de otros amigos o de familiares que se van enquistando, pero de la mejor forma posible, ¿no? Y te van de alguna forma impresionando. Y todo eso va formando un bagaje, un archivo que se va quedando ahí y que en un momento tiene que salir. Velázquez lo hace a través de la pintura, Gasol lo hace a través de un fantástico baloncesto, y yo, bueno, pues utilizo la conciencia del tiempo en este caso, y cuando tenga que hacer la próxima, pues será otro tipo. Todos tenemos un recorrido que hacer, algo que aportar, y yo lo que tuve claro, eso es lo que para mí más fácil poder decirte, es que al final me di cuenta que mi talento lingüístico era lo que tenía que hacer, aprovecharlo para poner los títulos. Fíjate, ella, no lo he dicho al principio en la presentación, ella es escritora, es ama de casa, es periodista, y ayer antes de entrar, yo había quedado con una amiga que es muy común, la vamos a mencionar, Esther, porque además ya también quiere que la entreviste, y además nos estaba ayer y a ver cuándo la entrevistó a ella. Y había quedado con ella y a su vez habíamos quedado con una persona que yo no conocía, que conocí en ese momento, que ella es Blanca, que está ahí detrás. Y yo pregunté, ¿de qué trata el libro? Y yo recuerdo que me explicó y me dijo algo así como, bueno, son diferentes historias, diferentes mujeres que se entrelazan entre sí. Yo ya no le dije nada, pero pensé, suena a guión cinematográfico. Y después, oyéndote la presentación, porque ella ha estudiado guión cinematográfico, dije, ya está, o sea, va a ser un libro entretenidísimo, porque es un libro que es muy ameno, ¿no? O sea, a veces cuando uno le hablan de libros así, fíjate que a mí el título me parece de lo más sugerente, vamos a hablar por qué ese título. Pero en cambio cuando dije, guión cinematográfico, o sea, tiene que ir a ritmo, tiene que ir a velocidad, tiene que ser algo muy fluido de leer y muy fácil. Yo es que cuando pensaba en los capítulos, más que capítulos, veía secuencias fílmicas. Veía a Jean y a Frances, a Dennis y a Chloe, diferentes los protagonistas, y los veía en un cuadro, como si fuese, pues eso fue lo que me mencionaba Velázquez, pues como si tuviese que hacer un boceto mental de los personajes. Y entonces yo decía, pues esto, podemos recogerlo en un guión y poder hacerlo en película, ¿no? Además, que aparte de que puede ser fascinante, porque los rodajes, que estaban en algún rodaje de corto sobre todo, se me hacen aburridísimos, a mí lo que me fascina es hacer el guión. Pero yo decía, lo fascinante de hacer una película es que la película llegaría como ese, es un formato más cómodo, entre comillas, porque es mucho más fácil ponerse delante de una pantalla que luego también puede llegar a vídeo y estar en tu, casa. Y yo quiero llegar a mucha gente, a muchas mujeres, ¿no? Y no solo eso, sino que quiero que sepan que encima estoy a su disposición, que estoy aquí para echarles una mano. Se me olvidó decir una frase con la que suelo abrir normalmente las presentaciones. Y aprovecho este momento, es que con el libro yo lo que os voy a enseñar es lo que realmente tengo que aprender. Entonces la película se me antoja un formato muchísimo más rico en cuanto que puede llegar a más gente y la aprendizaje de la experiencia puede ser muchísimo más bestial, no grande, sino bestial. En este largo recorrido de las mujeres a través de la historia, que todavía nos queda mucho, ¿no? Porque yo siempre digo que nos olvidamos que hace 40 años la mujer aquí era con 21 años mayor de edad y el hombre no, con 18, y pasaba de ser propiedad del padre a bueno, 40 o 50, que tampoco es tanto, ¿no? El tiempo, para ti, María, ¿el tiempo tiene conciencia?
Bueno, yo es que literariamente hablando me encanta, y os lo dije ayer también, otorgar cualidades humanas a objetos o a entidades que no son para nada humanas, ¿no? Es un guiño también, yo creo, que al periodismo y a la capacidad de concentrar en un título muchísima esencia. Entonces, el tiempo es algo que no tenemos, el tiempo es algo que nos, de alguna forma, nos mantiene todo el día en jaque. Estamos estresados porque no tenemos tiempo, estamos frustrados porque no tenemos tiempo para desarrollar ciertas cuestiones. Y entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Pues conciencia de tu tiempo. Entonces, no sé con quién estaba esta mañana y se me ponía nerviosa para enseñarme una foto. Le decía: estate tranquila, no hay prisa, tómate Es cinco cierto. segundos para buscar la fotografía que quieres enseñar de tu correo electrónico. Sí, ahora me acuerdo, estaba precisamente en Ayala, en la librería de Ayala, que estoy promocionando el libro desde allí, y tengo la oportunidad de los clientes que van a acudir ir hablándoles de él. Vino allí, esta mañana vino una chica que vino ayer a la presentación y que quería que le ayudara a arrancar con un relato que ella quería hacer, pues, como desde la de su vida, ¿no? Entonces, me quería enseñar una fotografía en concreto y estaba en ella y decía: ¿qué están pasos aquí, no? Una prisa. Es cierto, vivimos una velocidad de vértigo. Debemos aprender a recordar lo olvidado, creo. Vamos a hacer una pequeña paradita, vamos a irnos con una canción. Radio Vice es la canción, te la tengo preparada porque vamos a hablar un poco más de ese erotismo y del libro, también de María. Pero a vosotros lo voy a poner Grete a los Garbo. Me encanta. No sé por qué se han ido y estas cosas, ¿no? Pero hay una canción que a mí me gusta particularmente. No voy a poner las de París y todo eso porque ya es como más conocida, pero permíteme porque este es el directo. Nosotros llamamos también precisamente el falso directo, pero es En tu cuerpo, en la que hay una letra maravillosa. Yo os lo pondré porque con YouTube no hay ningún tipo de problema. Podéis poneros los cascos para escuchar porque no lo puedo poner por Facebook porque he estado castigada sin poder colgar nada. Los derechos de autor son estrictos, estrictos, estrictos. Sí, mucho. Pero son norteamericanos, María. Son estrictos para eso y como este es un programa en el que hablamos siempre abiertamente, yo digo que todo lo que recoge, lo decía Cela, ¿no? Si está en el diccionario, pues no lo vamos a decir. Otra cosa es entrar dentro de lo que puedan ser problemas legales y demás. Pero es muy curioso porque todo lo que es derechos de autor, tetas, culos y demás, sexo, está vetado. Pero podemos ver cabezas volando por los aires, degollamientos, tripas por ahí esparcidas. O sea, es una moral rara. Yo no diría ni siquiera es una falsa, una doble moral, es una moral rarísima, totalmente rara. Entonces, para vosotros, os pongo el vídeo, que no hay problemas con YouTube, vosotros no vais a ver nada, no vais a ver aquí, porque no voy a cortar, voy a seguir invitando de paso a las personas y quiero que escuchéis ese Grete a los Garbos en tu cuerpo. Sin recelos, sin
Bueno, pues ya estamos de vuelta y María, ¿qué te ha parecido la canción? Bueno, me imagino que la habías oído ya más de una vez, porque si conoces el grupo, por ahí nos apuntaban que Greta es de Valladolid, la de Soletana y Apucelana. Y si alguien nos oye o alguien le puede mandar el... Aquí hay una... Alguien que es guipuzcoana también, estoy muy rodeada yo de mi tierra hoy, pero vive en Valladolid, así que si alguien, bueno, es que retome nuevamente la música, que también nos gusta mucho. Hablábamos del sexo, ese sexo erótico, pero al mismo tiempo poético, porque puede ser. Estamos con cafés. Yo dije ya la semana pasada que íbamos a traer los cafés, los hemos traído. Pues quería hablar de sexo y bueno, para mí Pico en las sombras de Grey ha sido una novela estupenda para poder mover el tema de cómo al público femenino le interesa leer sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un libro que no he leído, son películas que no he visto, pero tienen su público y hay que respetarlo. Mi libro no tiene nada que ver con 50 sombras, ni el sexo que yo hablo en la posición del tiempo tiene que ver nada. Pero para mí era estupendo porque, ya que yo no tengo una editorial que me apoye, que me esté promocionando, la 50 sombras de Grey sí lo ha tenido y está moviendo un poco ese terreno, ¿no? Yo creo que se tiene que abrir el sexo, como muchos otros aspectos, poco a poco, ¿no? Entonces, para mí era una oportunidad el libro para reescribirlo. Y lo que sí me apetecía era no hacer un sexo pues duro, masoquista, como puede ser en esta novela, sino hacer un sexo más cercano. Yo también quiero trabajar con mujeres cercanas a mí. Mm. Yo sé que hay muchísimas ONGs que van a América, Asia o África. No, yo me quiero quedar con las mujeres que tengo cerca de mí, ¿no? O que puedo irme a León en marzo o ahora en las 6 y hablar con ellas y trasladarle, pues, que decía, todo lo mejor de mí, mi ayuda y de alguna forma, pues, bueno, pues poder hacer una simbiosis. Al final todo es una simbiosis, ¿no? Que estás dando y también estás recibiendo. Y con el sexo lo mismo. Poder hablar de sexo y que una frase o en un par de frases puedas evocar lo que es el acto sexual y que incluso el lector pueda interpretarlo de una forma diferente, porque cada lector interpreta lo que tú escribes de una forma diferente, y que su cerebro incluso pudiera formar parte de su propia imaginación de ese momento, ¿no? Que él se pueda hacer la idea de cómo está uno de los de la pareja, pues cómo está actuando, cómo, bueno, pues hay, además, no lo suelo comentar habitualmente, pero sí lo voy a decir aquí, también hay sexo homosexual entre los hombres, y me apetecía hablar de que hasta el sexo homosexual, tanto de hombres como mujeres en general, pues es un sexo también precioso y delicioso, ¿no? Entonces, si se puede escribir de una forma pues delicada, sutil, con una ternura y una sensibilidad especial, que además, cuando tú lo leas, no hace falta que te excite, que tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, que te parezca hasta algo, pues eso, o poético o entrañable. Estaba oyéndote, qué triste, ¿no? Estaba oyéndote lo de las editoriales y volvemos siempre, ¿no? Es que este es un país en el que es muy cultural. Un país de grandes escritores, de grandes pintores, de grandes compositores, de grandes músicos, y un país donde no se invierte, o sea, ningún gobierno invierte en cultura como tiene que invertir, ¿no? Es decir, tener unas becas o tener una partida de dinero a disposición de nuevos escritores, escritores que necesitan una ayuda para poder editar sus libros, para poder que vean la luz. Yo no digo cualquiera, pero bueno, que pasen por, pues, una especie de baremo, ¿no? Y que sean, y si realmente es aceptable y tienen venta y tienen una cabida en el mercado, esa ayuda. Porque es muy triste, o tiene que ser desesperante, parir un libro, ¿no? Que sabes que es bueno, que sabes que se vende, que la gente que lo va leyendo te va diciendo que es estupendo y que no pueda llegar a más gente por esa incapacidad, ¿no? De que no hay una
una editorial detrás que pueda moverlo a nivel de toda. Lo tienes que hacer tú. Sí. Bueno, hay como un 50%, ¿no? De opinión, igual, bueno, pienso igual como tú, y otra 50% que un poco se apoya en lo que estoy haciendo. Mi madre, que es mi primera lectora y mi mayor forofa, me suele decir que muchísimas personas en televisión, sin tener una calidad literaria, editan un libro o se editan un libro y tienen una trascendencia impresionante, ¿no? Hablamos un poco pues, de esta gente que bueno, pues Creo que todo el mundo nos ha venido a la cabeza Sí. alguien en Sí. concreto, ¿no? Entonces, pues, Sí. es gente que es muy sencilla, no voy a decir, no voy a empezar a insultarla porque tampoco merece la pena. Es gente muy sencilla, que no tiene muchas cosas que decir, pero la gente les compra pues, porque también están apoyados. Yo le decía a mi madre, no te tienes que preocupar, el libro lo he escrito yo, pero yo lo estoy promocionando yo. Esto todo es fruto de mi esfuerzo. Y estoy contentísima porque todo lo que estoy consiguiendo es impresionante. No estoy consiguiendo muchísimo dinero, pero estoy consiguiendo que mis lectoras me alojen en sus casas, que crean en mí, que nos hacemos amigas. Yo cada vez que me voy a presentar un libro, yo no me voy de vacío. Yo es que termino teniendo mis amigas. Yo es que va a llegar un momento en el que no sé qué voy a hacer porque son todas tan estupendas, tan entrañables, que no sé cómo voy a hacer para meter un mínimo de amistad con ellas, ¿no? Por el número que son. Entonces, bueno, pues hay una parte que tú muy bien mencionas, que lo importante es llegar a mucha gente, que mucha gente pueda leer. Y no me voy a comparar con Miguel Delibes, que te lo comentaba, con Luis Landero, que son mis referencias, que creo que son escritores impresionantes. Pero sí, he tratado de hacer una novela con mucha seriedad, que esté bien corregida, yo corrijo textos, por ejemplo. Siempre puede haber alguna errata que te puedes encontrar por ahí, pero has hecho una cosa seria. Y sí, hay un 50% de mí que le da muchísima pena, ¿no? Que no pueda llegar a más, ¿no? Porque además este libro lleva aparejado este proyecto social de intentar animar a la mujer a que crea en ella. Porque todas tenemos que hacer un recorrido estupendo y bueno, pues todos tenemos algo que decir. Entonces, yo no me quiero perder lo que tiene la vecina en la cabeza. Yo estoy compartiendo mi talento con ella y yo quiero que ella comparta su talento conmigo, ¿no? Y creo que cuanto más nos enriquezcamos todos, es todo mucho más divertido. Hablabas de, y me hacía gracia porque te comparabas de forma modesta, ¿no? Con Miguel Delibes. Y yo siempre he dicho una cosa, yo tengo, soy más de Lorca, de Becker, de Benedetti, pero yo siempre digo una cosa, empezaron y tuvieron su apoyo. Y han llegado a donde están porque han tenido apoyo, porque la gente, porque llegan a las personas. Entonces, yo siempre digo, a ver, uno no debe de compararse con nadie, pero ni para bien ni para mal. Porque es cierto que después de tantos años hablamos de escritores que son mega conocidos y tienen muchas obras y han demostrado su valía. Pero también tuvieron su primera obra, su primer libreto, su primer libro, su primer poema, que no sabían qué hacer con él, que se lo daban a los cuatro amiguitos para que lo leyeran. Sí, estoy de acuerdo. Ayer me hizo mucha gracia la presentación, gracia en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Voy a decir que está un poco torcida la cámara. Vamos a hacer un pequeño parón ahora, pero quiero antes de nada comentaros una. Yo te comentaba, María, la presentación iba, aparte de bueno, pues lo que nos hablabas, lo que nos explicaste, el libro venía acompañado de un corto. Y es muy raro ver una presentación de libros que viene acompañada de un corto. Y yo me quedé con algunas cosas y entre ellas muchas, pero. Hay un pequeño. Corrígeme porque a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Yo me fui por otro lado. Ya es que los cortos son como los libros, luego lo interpretaba de mil maneras, ¿no? Mil personas viendo mil interpretaciones. Hay un matiz que muchas veces nos pasa a los escritores, y es porque te va desde tu propia realidad para meterte, perdón, en la realidad en la que estás. Y a veces, en detrimento de las personas que tienes cercanas. Y de alguna manera es muy difícil lograr que te lleguen a entender. Que lleguen a entender que hay una parcela de tu vida que no es que no quieran, es que no pueden estar, en principio porque no pintan nada en ese momento porque no es parte de la historia que tú estás inventando.
y se genera una pincelada de celos. Uh-huh. Esa pincelada de celos, claro, viene acompañada de una persona racional, de una persona muy madura, que es capaz de entender que la persona se llama Ibai y que la fotografía pone Denise, con lo cual entiende que estás cogiendo la figura de un personaje real para transformarlo en ficticio y que le cambias hasta el nombre porque no es parte de tu vida real, sino de tu vida ficticia. Y ese matiz me gustó mucho porque a mucha gente se le olvida, ¿no?, que un escritor tiene una vida, tiene un marido, tiene unos hijos, tiene también una mujer y que a veces están, como tú decías, ¿no?, el viernes es para mí y no quiero que nadie me moleste porque es mi mundo y no tienen cabida. Uh-huh. Ahora sí, una vez que has parido la historia la tienen, pero mientras estás, por decirlo de alguna manera, de parto, no. Bueno, es importante tener a tu familia siempre contigo, porque una familia o una pareja o unos padres, igual hermanos, hasta que estés casada, te dan un equilibrio emocional importante en tu vida. No te puedes parar, no te puedes parar cuando estás escribiendo una novela y hay un protagonista que tiene un momento malo y bueno, pues se da cuenta que se pone muy triste y está como muy destruido, pero la vida sigue. Entonces, aunque estés escribiendo una novela, tus hijos siguen creciendo y te siguen demandando. Lo que ocurre es que, bueno, pues, claro, tienes un marido que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha sabido entender que yo necesitaba esos espacios. Y de todas formas, soy de las personas, no quiero que suene arrogante, pero he tenido la suerte de que cuando mi marido ha tenido que viajar por su profesión, yo le he animado, se ha marchado tranquilamente, yo le he animado y le he dicho, disfruta todo lo que puedas porque este es un momento importante de tu carrera, ¿no? Y cuando yo acabé la novela, yo le puse la mano delante de la cara inclinada y le dije, mira, mi mano simboliza un avión y yo he despegado. Yo estoy dentro de la mano despegando. Voy despacio, pero aquí he despegado. No sé si tengo que decirte, pero yo te lo digo, o te subes o te quedas. O sea, no es una cuestión de que yo os voy a abandonar, ni te voy a abandonar a ti, pero o entiendes que este es mi momento literario y que ahora ha salido a la constitución del tiempo y este libro se tiene que poner en marcha, o bueno, pues o no sé lo que puede pasar, ¿no? Y de hecho, en el corto, podríamos decir que tu mano, además lo has hecho simbólicamente, ¿no? Pero es que en el corto también simbólicamente está esa mano en tu hombro de ese compañero que de alguna manera entiende y es como va contigo, despega contigo en este momento, ¿no? Yo es que para mí es importante que la educación de mis hijos es muy importante para mí. Creo que tenemos una responsabilidad enorme los padres. Yo creo que el colegio educa, da conocimientos y también da una educación, están paralelamente ayudándote, ¿no? Pero sobre todo tiene que venir de ti. Tú tienes que ser un ejemplo y una referencia para ellos. Sobre todo ellos aprenden de lo que tú estás haciendo, no de lo que les dices. Entonces, claro, para mí era muy importante que ellos vieran que eres capaz de pasar el aspirador y de hacerles las patatas fritas, pero que eres... Y consolarles. Consolarles a la vez. Y que eres capaz de ser una profesional y que como tal eres una persona profesional seria, que te crees lo que estás haciendo y tienes que tener tu tiempo para hacerlo. Porque ellos en un momento dado serán adultos, también decidirán qué quieren hacer con su vida y tienen que saber que hay un momento para todo. O sea, puedes ser madre y lo que me viene fenomenal que me hayas hecho esta pregunta para decir, precisamente uno de los proyectos de mi libro es intentar que las personas no hagan dejación de sus responsabilidades como padres o como hijos o como hermanas, pero sigamos siendo nosotros. Claro. Nosotros tenemos una parcela que vivir en la vida y con la cual desarrollarnos, necesitamos nuestro tiempo
y nuestro trabajo y nuestras oficinas necesitan ese tiempo. Entonces, no solo tienes que tener tiempo para trabajar y cumplir ese horario que te exige tu empresa, sino que también tienes que tener tiempo para poder ir a tomar un café con una amiga o dos cafés. Es que me digan. Mira, yo ayer te comentaba además también, ¿no? Aunque fue encerrado, de repente decía, ya, me suele gustar escribir y decir más o menos las impresiones que tengo cuando voy a un evento, pero claro, llegué tan tarde y me tenía que levantar otra vez a la mañana, o sea que era como muy, pero entonces, ¿qué hago? Voy por el camino, voy grabándome, lo primero que viene después se quema, ya sabes. Ese es el primer borrador, luego tienes que matizar, te vienen cosas nuevas, ¿no? Pero hay algo con lo que me voy a quedar, que me salió ahí, que era... que para mí fue un verdadero, porque desde el momento en que tomé esa infusión, miro para allá, que estaba la persona, y bueno, por aquí, por Esther, que no, seguramente nos estará viendo cuando vea, yo me encontré, y después, posteriormente a ti, y con un montón de personas, ¿no? Pues, perdóname, no recuerdo tu... Cira, es que, a ver, yo no, ahora me dirá la gente, pues es muy conocido y tal, bueno, pues yo no había ido nunca, Cira. Con Inma Arroyo, que también estaba allí, y supongo que muchas más, casi todas o todas las que estaban allí, pero yo no tuve el placer de poder hablar con todas, sino con... Y yo decía que para mí fue un encuentro no casual, un encuentro que tenía que ocurrirme, porque me encontré con mujeres que hablaban vida, no de la vida, sino que hablaban vida. Que es muy difícil encontrarte con alguien que habla vida, que transmite vida. Hablar de la vida es muy fácil, ¿no? Hablamos de la vida, de los, las grandes cosas y de las tragedias, sobre todo, ¿no? De los males. Pero con gente que habla de vida, traducido es que te está aportando y enseñándote, independientemente, porque uno hasta que se muere tiene que aprender cosas. No tiene otra vuelta. Y eso es lo que yo quiero transmitir, y supongo que si todo eso me lo transmitió... A ver, si una escritora escribe un libro y es capaz de reunir a este tipo de personas, ¿quién no tendrá... ¿Cuántas hojas tiene? 417. ¿Quién no tendrá estas 417 hojas que aportarnos a la vida? ¿Eh? Aquí está en la librería Ayala. Y en Jaquincha. ¿Dónde más la van a encontrar? Ten en cuenta que esto es internet, así que... ¿En Euskadi, Gipuzkoa? Sí, bueno, está en Tolosa, en Babel, en la librería Ross, está en San Sebastián, en Oncha, en Zarautz, en Garoa, también está en Huesca, en Jaca en concreto, en la Trastienda, está en Barcelona, en Etcétera, en La Imposible y no me va a llegar ahora y en Proleg. Y en Madrid está en Mujeres y Compañía, y en Badajoz, en Libro de la Serena y en Donde Mito, está en Milenio, por ejemplo. Ajá. En Cantabria está en Cuentacuentos. Bueno, con este ritmo vamos a despedir a nuestra invitada, todo un lujo, María Morales Carson. ¿Carson dónde viene? Suena británico, porque es que además... tú tienes que volver aquí, volverás a micrófono abierto y seguiremos hablando. ¿Carson? Bueno, pues Carson es un guiño a Carson McCullers, es una escritora americana del sur. Es esa típica escritora que convierte los antihéroes en héroes. Eso es muy difícil de hacer en literatura. Entonces, me pareció alucinante y dije, bueno, pues Carson es mi sílabo, es extranjero, es sonoro, es fácil de recordar, para Twitter es estupendo, Carson escritora, arroba Carson escritora, y es todo business. Entonces me acuerdo que incluso en Radio Victoria, que estuve hace un tiempo también, pues la persona que me atendía el teléfono antes de pasarme me decía, ah, sí, tú eres... Sí, Carson, escritora. Y dije, pues ya está. O sea, está elegido un poco para eso, ¿no? Para que se puedan acordar. Pues por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí en micrófono abierto a través de las ondas de Siberia FM, la 91.8. Los jueves, ya sabéis que también nos tenéis en www.siberiafm.com en directo para aquellos que no podáis sintonizar, en tu caso, por ejemplo.
Desde Guipúzcoa, nos oís ahí en directo y por estar en Eusko TV, en tu cita en Vitoria, en nuestro canal de YouTube. Y quién sabe, ¿no? En su momento en Global 7 emitieron nuestras citas en Vitoria, quién sabe, quizás también volvamos otra vez al canal, a Global 7. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Patricia, ha sido un grandísimo placer. Ha sido corto, para mí por lo menos, muy cortito. Corto. Y nada, vosotros deciros, os espero, estoy hablando con los de Eusko TV, aunque me estáis oyendo también por las ondas, deciros que os espero la semana que viene con otro invitado, creo que nos toca otra escritora y creo que también tengo que entrevistar, que me han dicho por ahí que tengo que entrevistar a la persona que está ahí detrás, algo nos tendrá que contar, yo voy adelantando, ella es, además si yo lo digo así, así no queda otra que venir, ella es Blanca del campo Kenner. Así que ya veremos de qué, porque esta es una radio y es un programa para cualquier ciudadano, no hay que ser especial, simplemente ser, que es fundamental. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros, os veo la semana que viene. Y a nuestros oyentes de micrófono abierto, seguid, os dejo con esta canción, pero nosotros continuamos.